habéis quitado un peso de encima entre todos, porque creíamos que no íbamos a tener clientes. Así es que prometemos firmemente que vamos a tratar de desarrollar una sesión que sea interesante para todos vosotros. Pero no quiero empezarla sin antes agradecer a los organizadores del Congreso, al profesor Félix Zurita, al profesor Pedro Valdivia y al profesor José Luis Ubago, pues el esfuerzo que se hacen estas cosas. Y sobre todo, el esfuerzo que se hace para realizar un congreso amable, en donde todo el mundo que acude a él se siente bien tratado. Y esto es un éxito que no se sabe cómo se materializa ni qué teclas hay que tocar, pero que flota en el ambiente. Por tanto, el agradecimiento más sincero a los organizadores del congreso y a los propios asistentes, y en especial a vosotros. Y quiero empezar esta intervención enlazando con la última intervención y primera de este congreso del profesor González Villa. Y la pregunta de una congresista que decía: ¿y qué modelo hemos de emplear en secundaria? Y claro, no hay un modelo para secundaria. Pero fijaos, el profesorado de educación física tradicionalmente se ha sentido seguro con un pseudo modelo que decía: en la clase de educación física yo al llegar, ¿qué tengo que hacer? Calentamiento, por otro llamaron animación, la parte fundamental y una parte final o de relajamiento. Y se aprendían bien ese esquema y era fácil y funcionaba y todo el mundo lo concretaba. Pero luego viene el profesor González Villora y dice: no, 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 esto es muy fácil, hay que complicar. Y entonces, quiero aprender valores, sobre todo responsabilidad personal, social, tan útil como se ha mostrado en la pandemia. Pues este modelo. Quiero hacer salud, este otro modelo. Quiero plantear un tema de enseñanza del deporte, estos tres modelos. Y de ahí que la chica decía: ¿y yo qué modelo? Bueno, esto es de lo que va nuestra intervención. ¿Cómo es el currículum de educación física? ¿Qué cambios está experimentando? ¿Cómo lo transferimos desde la investigación a la escuela? Yo creo que estas son las grandes preguntas que se hacen los profesores en formación y que indudablemente tenemos que dar respuesta desde el ámbito investigador. Si funciona esto, claro. Por eso, las preguntas que van a guiar nuestra reflexión de hoy no son otras más que aquellas que dicen: ¿es la educación física actual del siglo XXI, ya en el primer cuarto de siglo, es similar a la educación física que dejábamos en el siglo XX? Yo creo que la pregunta es sencilla. Sin duda, está cambiando. Pero si está cambiando, ¿cómo es ese cambio? ¿Cuáles son los contenidos del cambio en cuestión? Y en tercer lugar, ¿y cómo gestionamos ese cambio en la escuela? Cuando nos invitaron al Congreso, a los miembros de esta mesa, y nos dijeron el título de la mesa redonda, los odiamos. Porque decíamos: bueno, ¿y cómo hacemos gestión en la escuela? ¿De qué? Pero no preguntamos y decidimos hacer lo que creíamos conveniente. Luego nos diréis vosotros si hemos acertado en la elección o no. Pero nos preguntábamos estas cosas, que creemos que son interesantes. Y efectivamente, el currículum ha cambiado tremendamente. Del conjunto de contenidos que tenía la escuela en educación física en los siglos XIX y XX, en el XXI han cambiado. Y otros se han transformado
Sin embargo, no se os ha explicado cómo se gestionan esos contenidos nuevos o cambiantes en la escuela. Y eso es difícil. Y por eso queremos reflexionar con vosotros. Por ejemplo, hay un contenido tradicional de la escuela que ha fundamentado básicamente la educación física y es que promueve la salud. Pero fijaos, este es el contenido de mayor tradición en educación física. Tan es del de mayor tradición que seguramente algún profesor despistado, tal, cuando os habla de la historia de la educación física y os da mucho follón con este asunto, pues os contará la escuela sueca, y ya en la escuela sueca la esencia era la salud y especialmente la actitud y la postura, etcétera, etcétera. Pero ese contenido no siempre ha sido así, sino que a lo largo del siglo XX se fue modificando no tanto a cuestiones posturales como a cuestiones de rendimiento, y entonces se presentó como manera de mejorar la condición física, mejorar la fuerza, la velocidad, la resistencia. Y decían, bueno, pero una educación física enfocada a la salud, no tanto hay que mejorar la velocidad como la resistencia y la fuerza, tal, ¿no? Y daban pautas para ese asunto. Y también estabais seguros en la administración y la gestión en la escuela de este contenido. Pero ha cambiado nuevamente. Y ahora no es tanto la postura y no es tanto la condición física, sino el impacto que la actividad física tiene en un problema gravísimo que tiene la sociedad, que es el sedentarismo. Y ojo, ahora ya no es tan fácil. ¿Y cómo gestionamos en la escuela la lucha contra el sedentarismo desde la educación física? Pues mirad, se tiene el mayor conocimiento científico. Estudios longitudinales han demostrado que haciendo actividad física se mejora a lo largo de toda la vida. Se mejora, y mucho. Por tanto, se ha planteado la actividad física como una auténtica solución al problema de salud pública. Y lo han incorporado los gobiernos. Los gobiernos, las políticas públicas, han incorporado el tema de la lucha contra la inactividad física. Todo eso se ha hecho. Pero la pregunta del millón es, ¿y lo ha hecho la escuela? ¿Garantiza el currículum escolar que habrá menos sedentarios? Pues no lo garantizo. Os han enseñado cómo se puede hacer eso. Sin embargo, van a exigir responsabilidades a los profesores. Y nosotros, permitidme el lenguaje coloquial, picamos. No, no, mire usted, si nos dan 3 horas, vamos a mejorar la salud. No tenemos pruebas de ello. No tenemos evidencia científica del que el currículum, en su concepción actual, pueda dar respuesta a estos problemas de salud pública. Por eso, lo que nos pide la mesa redonda ahora es, ¿y cómo gestionamos en la escuela un currículum que sea capaz de dar respuesta a esto? Ahora, la profesora Arribas os lo va a contar con un poco más de detalle. Pero anunciaremos que el currículum debe tener otras características que no eran la mejora de la condición física, que no son la mejora de la postura solo, sino que tiene que el currículum de educación física tiene que hacer hincapié en conocimientos adecuados para la comprensión del problema, para que se sepa que ser sedentario es un problemón, que te lo pagarás en el presente y sobre todo en el futuro. Pero la escuela debería asegurar que crea los hábitos necesarios para que la actividad física sea una parte regular
de la actividad de los individuos. El imperativo de salud requiere un compromiso con la actividad física. Esos son los elementos que tiene que incorporar el currículum. No la mera práctica 2 días a la semana en un modelo, en el otro modelo. No, no, no. Hay que lograr eso. Por tanto, primer reto. Y como digo, la profesora Rivas pues hablará un poquito más ahora de este asunto. En segundo lugar, ¿cuáles son los retos de la gestión en la escuela? Pues también sabemos, y hay una amplia literatura científica sobre el tema, que la motricidad produce beneficios sociales. No cabe duda. Los beneficios sociales se han demostrado pues, desde comportamientos sociales positivos, y fijaos, enlazarlo ahora con lo que decía el profesor González Villegas. Los beneficios sociales son de que los alumnos cooperan mejor, son más responsables, individual, socialmente, hay más empatía. Se demuestra que la actividad física puede generar estos beneficios sociales, hasta el punto de que hay investigadores que dicen, no, no, mire usted, esto es lo importante, los beneficios sociales de la actividad física, da igual la actividad física. Lo importante son los beneficios sociales. Por tanto, se espera del currículum que genere habilidades personales, sociales, morales. La pregunta es, ¿y cómo gestionamos eso en la escuela? Para acelerar un poquito más. Y la tercera gran innovación de la ciencia que tiene repercusión en el currículum es la influencia de la actividad física en la cognición. Y yo digo, es una relación nueva, es una relación emergente. Yo digo, ¿y cómo son los orígenes de esto? Pues fijaos, los orígenes de esto son los siguientes. Hay un movimiento academicista. Los padres de los alumnos dicen, mire usted, déjese de rollos. Yo lo que quiero es que mi hijo tenga buenos rendimientos en matemáticas, en lengua, en inglés, que aprenda. ¿Y qué ocurre? Que hay actividades poco académicas en el currículum escolar que retrasan esos aprendizajes. La música, la educación física, tal. Quitemos tiempo de estas materias y démoslas a las auténticamente académicas para que mejoren. Eso es verdad. Pues tuvimos que dar respuesta, por lo menos desde el ámbito de la educación física. No conozco la respuesta desde el ámbito del arte o de la música, pero desde la educación física. Y entonces hubo una línea de investigación muy interesante que viene a demostrar que menos horas de educación física y más de matemáticas no mejoran las matemáticas. Pero no nos quedamos ahí, sino que avanzando en la investigación conseguimos demostrar que la actividad física mejoraba la cognición en general y el rendimiento académico. Por eso las investigaciones se han producido en 3 grandes ámbitos. Un primer ámbito en donde se dice ¿la actividad física mejora el rendimiento en términos de calificaciones? Segundo, ¿la actividad física mejora el rendimiento en forma de mejores resultados en materias concretas como matemáticas? En el primer caso, hay algunas evidencias en ambos sentidos. Hay estudios que establecen una mejora clara y otros que no son tan determinantes. En el segundo, del aprendizaje en materias concretas, sí que se avanza en este sentido y ya hay estudios muy concretos que propugnan mejora en matemáticas y lengua. Y el tercer gran elemento, que es donde la investigación ha sido más activa y más concluyente. Y la actividad física mejora la cognición. ¿Qué es la cognición? Pues la cognición es la atención, es la toma de decisiones, es la memoria a corto y largo plazo, elementos esenciales para los aprendizajes. Y la actividad física lo mejora.
Pero por eso podemos concluir en este sentido de nuevos contenidos, nuevos fundamentos del currículum, en que un aumento de la actividad física no compromete el rendimiento académico, por tanto es compatible tener 3 horas de educación física y 4 horas de educación física y no se va a resentir el aprendizaje en matemáticas. Se concluye en que hay mejoras en materias puramente académicas en la escuela, como lengua y matemáticas, como hemos dicho. Sin embargo, no existe pruebas concluyentes, como decía, de con carácter general que mejore el rendimiento escolar. Por tanto, cuando nos lanzamos la gran pregunta, ¿y cómo gestionamos esto en la escuela? Pues la gestión tiene que ser aquel tipo de actividad física que es capaz de mejorar estos aspectos cognitivos. Por tanto, nosotros deberíamos de organizar la escuela como en lo que sabemos, qué tipo de actividad física, con qué intensidad, con qué duración, con qué frecuencia, qué naturaleza tiene esta actividad física. Y el reto es doble, por una parte para los investigadores, que son los que tienen que aprender esto, que descubrir esto, pero sobre todo los que tienen que transferir al profesorado de a pie cómo tiene que ser esta actividad física, cómo tiene que ser este ejercicio. Y así podréis gestionar. Si no, se os envía una guerra con las manos atadas a la espalda. Tenéis que gestionar un currículum incierto. Y además nadie os enseña dónde están las incertidumbres y cómo arreglarlas. Esto es imposible. Este es el reto de investigadores que deben de hacer investigación esencial, pero también transferencia a la escuela para que aprendamos a gestionar. Por eso creo que es clave la investigación en este asunto, que es nuestro ámbito competencial. El efecto dosis-respuesta. Luego hablará el profesor Pastor de la medicina de la actividad física. El efecto dosis-respuesta. ¿Cómo prescribo yo la actividad física adecuada para que produzca estos efectos de aprendizaje? Yo con esto me retiro. Ahora cada uno de los integrantes de esta mesa redonda van a incidir un poquito más en los aspectos de salud, de beneficios sociales y de cognición, para después tener un debate con todos vosotros rico en el que pongáis de manifiesto cuáles son vuestras demandas formativas en relación a estos planteamientos. Pues nada más. Adelante, profesora Herrera. Muchas gracias, profesor. ¿Está vivo? ¿Está vivo o está muerto el rato? Bueno, desde aquí. ¿No tenemos ratón? ¿Es el ratón? ¿Está muerto? ¿Cuál es? ¿Está aquí? Sí. Vale, luego tengo que poner un vídeo aquí. Vale, y si me quiero levantar, ¿puedo utilizar? Sí. Vale, de momento voy a utilizar. Vale, disculpad, Bueno, estamos ya, ¿no? Pero no estamos desde el principio. Un segundito, porque esto no está desde el principio. No. Esto es el mundo al revés. Ya está, estamos al principio. Vale, bueno. Yo, lo primero, que es de cortés ser agradecido. Yo quiero agradecer la oportunidad de estar aquí en esta universidad, que siempre me han acogido como si fuera mi casa, y en una ciudad tan maravillosa que tiene pues mucha cultura, muchos lugares preciosos y mucha gente maravillosa.
Bueno, dicho esto, también me encanta compartir con estos ponentes la mesa, porque creo que, bueno, pues que cada uno desde su perspectiva podemos aportar algo, esperamos aportar algo, y por favor, como ha dicho mi compañero Onofre, me gustaría que al final hablarais vosotros, que sois los que realmente vais a estar luego con los niños y con las niñas, seguro que tenéis experiencias, y bueno, pues que nos transmitáis eso, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por aquí. Como decía Onofre, la escuela está cambiando y la escuela que vosotros ya habéis conocido menos, pero que todavía existe, que ahora con la pandemia además se está reconvirtiendo en esa escuela estática, sedentaria, como muy con espacios muy marcados y con poca circulación, es una escuela que para mí, esa no es mi voz. Este es Putin. Podemos ponernos a bailar también, ¿eh? No hay problema. Vale, decía que eso, que esa escuela en la que vemos a los niños quietos en el pupitre, con las cabezas sobre, pues algunos piensan que es la escuela en la que los niños aprenden más. Pero hay ya muchas investigaciones que dicen que tenemos que cambiar la escuela y tenemos que ir hacia una escuela más activa. No necesariamente se aprende mejor ni más rápido por el hecho de estar impartiendo las sesiones de forma estática. Para eso me remito a un artículo del New York Times. Es un artículo de opinión, pero es un artículo que está basado también en investigaciones científicas. Se titula "Los niños no deben estar quietos en clase". Y lo primero que me llamó la atención al leer este artículo fue lo de esténse quietos, ¿no? Y es cierto que eso es un mantra, ¿no? De cuando hemos sido escolares, incluso a veces en la universidad, ¿no? Pedimos esténse quietos y llevan ustedes 5 horas quietos y no pueden estar ni quietos ni callados. Entonces, haciendo un poco reflexión sobre esta situación y viendo lo que diferentes investigadores han ido determinando, vemos que tenemos que reconocer que los niños necesitan movimiento. Y es verdad que es ir antinatura el pretender que los niños y niñas estén un montón de horas sentados en su pupitre, quietos y callados. Y eso lo habrán comprobado ustedes cuando hayan estado en las prácticas, ¿no? en las sesiones de practicum. Y muchas veces caemos en la trampa de que si los niños están quietos, concentrados supuestamente, con la cabeza sobre los libros, están aprendiendo. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. No quiere decir que la quietud les haga más productivos. También hay investigaciones que dicen que los niños que son más activos muestran más atención, tienen un procesamiento cognitivo más veloz y se desempeñan mejor en las pruebas académicas estandarizadas. Algo que veremos más adelante, que mi compañero Juan Carlos les explicará. También hay estudios, en este caso de Suecia, que muestran que los estudiantes que tienen educación física todos los días, especialmente los varones, no sé por qué, les va mejor en la escuela. Como decía mi compañero Onofre, no hay evidencia científica suficiente para establecer una causa-efecto del número de horas de educación física con la mejora en este sentido. Parece marcarse una tendencia. Lo importante es qué hacemos en esas horas de educación física, ¿no? No que haya más, sino que sea más horas de calidad. Y para eso, pues, los investigadores estamos investigando para ver qué es esa calidad. Para finalizar con esta parte, me gustaría traer aquí a esta mesa esta frase, porque desde la Universidad de Suecia dicen que la actividad física diaria es una oportunidad para cambiar la escuela, una escuela de mediocre en una escuela excelente. Entonces, yo cojo ese reto y se lo lanzo también a ustedes, ¿no? Vamos a pensar en esto, en cómo podemos convertir a través de la actividad físico-deportiva una escuela mediocre en una escuela excelente. Para eso, y a modo de anécdota, les he traído aquí, les doy a conocer la existencia de una asociación
sobre la alfabetización física. Y esta alfabetización física lo que pretende es que establecer en la escuela los conceptos de comida como combustible, deporte como juego y atención plena como felicidad. Son tres pilares en los que se basan para desarrollar unos hábitos de vida, una dinámica de vida saludable y plena. Y esto lo hacen desde la escuela, desde las edades más tempranas, porque ustedes en sus aulas van a tener los grandes sabios del futuro. Entonces tienen que cuidarlos bien, tienen que dotarles de muchas oportunidades. Porque ¿qué pasaría si nosotros a las niñas y niños les enseñáramos solamente a conocer las letras de la A a la G, por ejemplo? O si solamente les enseñáramos a contar de 1 a 10, pues realmente la capacidad para realizar las tareas fundamentales de su vida cotidiana se verían obstaculizadas, les tendríamos limitados para su desarrollo en la vida cotidiana. Por tanto, ¿por qué se acepta que un alto porcentaje de niños y niñas carezcan de la capacidad o de la confianza para realizar habilidades básicas de movimiento que en realidad son esenciales para participar en la vida? Y eso está asumido. Si un niño no adquiere unos niveles mínimos de competencia, se dice qué torpe es, pero ¿qué se hace para mejorar eso? ¿Y qué hace la escuela? ¿Y qué hace el profesorado de educación física? Porque si va mal en matemáticas se le pone refuerzo, pero si no es competente motrizmente, pues nada, que es un torpe, pobrecito. Pues habrá que intentar enseñarle, ¿no?, y motivarle para que se ejercite más y a través de la práctica vaya mejorando. Bueno, entonces quedamos en que vamos a sobrepasar la escuela sedentaria para ir acercándonos a una escuela activa. Una escuela activa donde los hábitos físico-deportivos tiendan hacia la salud, el movimiento sea el eje del aprendizaje, la diversión que intrínsecamente suele estar asociada al movimiento, a la actividad física, si es que se han tenido experiencias favorables, lógicamente, pues ayude también a que el aprendizaje sea más natural y al final pues consigamos mejores resultados también académicos, ¿no? Porque como decíamos y como más adelante van a comentarles, a través de la actividad física también se activan los receptores neuronales, algo que es fundamental en el aprendizaje. Por tanto, la salud ha sido hasta ahora uno de los ejes principales para el desarrollo de la actividad física, o ha tenido que ser uno de los argumentos que nosotros como profesores de educación física hemos tenido que buscar para que nos tengan en consideración, ¿no? Si es bueno para la salud, igual es válido. Si no, vamos a quitar horas. Y también para enganchar al profesorado de aula, porque algunos de ustedes son o serán maestros especialistas en educación física, pero la mayoría de ustedes probablemente sean tutores. Y tienen que saber que en el aula también se puede trabajar a través del movimiento. Bueno, para demostrarles eso, vamos a hacer un pequeño descanso. Un pequeño descanso, un pequeño corte. Entonces, nos vamos a levantar todos, todo el mundo se va a levantar. Nada, es muy poquito tiempo, ¿eh? Y luego les explicaré que hay muchos tipos de descansos activos, pero este lo vamos a hacer con la imaginación, ¿vale? Entonces, vamos a imaginar que tenemos calefacción radiante, pero que se ha estropeado la calefacción. Entonces, empieza a calentar el suelo, calienta mucho. Ahí nos vamos a quemar, nos estamos quemando un montón, cuidado que nos quemamos, ¿eh? Pero por ahí no se queman, funciona la calefacción, cuidado. Vale, nada, la están arreglando. Bueno, ya estamos perfectamente, nos sentamos. Bueno, es un ejemplo muy sencillo para que veamos lo que son los descansos activos, que es lo que les voy a intentar explicar ahora. Aquí tengo un vídeo puesto, que pierdo las gafas al lado de la botella de agua. Es que soy, sin ojos no soy nadie. Bueno, aquí, a ver si soy capaz de encontrar el ratón, minimizar. Voy a necesitar tu ayuda porque tengo puesto un pequeño vídeo
El vídeo dura 4 minutos y luego ya termino enseguida, ¿eh? No me quiero coger esto. Está aquí. ¿Está sin voz? Sí. Vale. Bueno, este es un vídeo. Nosotros hemos hecho un proyecto en la Universidad del País Vasco. Play. Con el play, dale al play y ya está. Que no se ve, ¿no? Ya llegará. ¿Eh? A la otra pantalla. Ah, vale, a la otra pantalla. Ah, vale, vale. Ah, ¿ya las has arrastrado? No. Bueno, os voy diciendo lo que son los descansos activos. Los descansos activos son recesos de entre 5 y 10 minutos que se realizan en las sesiones de aula. ¿Vale? Por eso os decía que si vais a hacer tutores es muy importante que por lo menos conozcáis que esto existe. Este es un proyecto que se ha llevado a cabo con alumnado de secundaria. La razón de llevarlo a cabo con alumnado de secundaria es que la metodología que utilizan generalmente en los centros escolares del País Vasco en primaria es una metodología activa, por lo tanto no hay tanta necesidad. En cambio, en secundaria lo sentamos en el pupitre y ahí los tenemos 5 horas seguidas con las hormonas para arriba y para abajo. Entonces, bueno, este es un vídeo que, bueno, el proyecto llamó la atención del gobierno vasco y aunque no está subvencionado, pues fueron tan amables de hacer este vídeo que les presento aquí, está subtitulado, mientras yo voy hablando pueden ir viendo las cosas. Y si no, está en YouTube poniendo Activity Breaks. Bueno, el caso es que el gobierno vasco vio que el proyecto podía ser interesante para incrementar la actividad física, disminuir el sedentarismo en las aulas. Y lo promocionó para que diferentes centros escolares lo conocieran y así pues podamos implementar este programa allí. ¿Vale? Este programa es un poco programa trampa. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que las niñas y niños se muevan, que los jóvenes se muevan. Ese es nuestro objetivo. ¿Y cómo hacemos que el profe de aula no vea como una pérdida de tiempo el hecho de ponerles en movimiento? Pues relacionándolo con el aprendizaje. Entonces, lo que hicimos fue hacer unas fichas en las que el alumnado en clase de lengua castellana repasaba temas gramaticales y ortográficos, ¿vale? Y con eso conseguimos que el profesorado de aula incorporara, pues si tienen 4 sesiones a la semana, durante 3 sesiones a la semana, entre 5 y 10 minutos de receso activo, una especie de lo que hemos hecho ahora, ¿vale? Entonces, con eso, como digo, conseguimos ya introducir el movimiento, pero a nosotros nos interesa también saber más cosas, es decir, ¿a qué nivel mejora la atención y concentración? Pues les hemos pasado test de atención y concentración, inteligencia emocional, motivación, etcétera, ¿eh? Hay una serie de cosas. Entonces, no me quiero extender mucho más porque ya voy justita de tiempo, simplemente dar a conocer que esto existe, que el profesorado de magisterio, los maestros y maestras que van a ser tutores, tienen mucho que hacer en esto, mucho, mucho, y que se crea que realmente el movimiento ayuda en el aprendizaje. ¿Eh? No el hecho de mandar un montón de deberes, les ayuda a aprender más y teniéndolos quietos en clase, ¿vale? Bueno, simplemente voy a terminar con esto, que me llevo muy mal con este ratón yo, ¿eh? Pero muy mal, ¿por qué no me hace caso a mí? Aquí, vale, ya está. Bueno, cerramos.
No tengo puesto ya esto. Aquí. Sí. Y aquí. Yo creo que le damos, si me deja, ahí, y esto se quita, se puede quitar. Así pantalla coge, que se ha ido de internet antes. Es que esto se ve. No, se ve, lo veo yo. Bueno, pues agradezco igualmente el recibimiento siempre de nuestros compañeros de esta universidad y para mí también es un placer volver a recuperar estas actividades presenciales, la presencialidad en los congresos y el encuentro con estos compañeros excepcionales de mesa y los que tenemos por ahí. Traía una presentación creo que excesivamente extensa, que voy a saltar la mayoría de las partes, y porque me voy a centrar en algo que me dio por reflexionar cuando nuestro coordinador de mesa nos planteó toda esta reflexión. Le agradecí que nos hiciera parar, porque la vida la llevamos demasiado deprisa y aunque sí que es verdad que recibimos mucho feedback, analizamos el feedback en nuestras sesiones, en nuestra docencia, en nuestra vida en general, luego parar a reflexionar es muy necesario y yo te lo agradezco mucho, Onofre. ¿Por qué? Pues porque me ha llevado a pensar mucho que hay que analizar para saber el momento en el que estamos y la revolución ante la que creo que estamos a nivel de las altas instituciones educativas de este país, porque se están promoviendo grandes cambios educativos en la escuela en general, en donde creo que el reto que yo vengo aquí a plantear es que precisamente seamos los maestros en educación física, los profesores de educación física, los que seamos los promotores, líderes y gestores de los proyectos de innovación que están empezándose a poner en marcha en las distintas comunidades autónomas sobre las escuelas promotoras de salud. Yo creo que todo lo que se va a hablar en esta mesa tratan de incorporarlo en ese movimiento de innovación. No sé, mi reflexión ha ido un poco por no sé hasta qué punto esto se va a conseguir. No sé si se está lanzando una mirada hacia Finlandia y hacia, bueno, otro tipo de modelos que en España todavía no se han conseguido. Las escuelas abiertas se hacen, es verdad que se han hecho muchos intentos en estos últimos años de ir promoviendo pequeños proyectos de innovación, pero un poco cada uno ha hecho lo que ha podido y parece ser, o así lo entiendo yo, no sé, luego el debate viene después y es lo interesante y lo importante, que yo creo que quizás este sea, a lo mejor estamos ante el primer paso para que se haga realidad el que todos estos proyectos y todo lo que ya, todas las bondades de la educación física que están siendo apoyadas y demostradas por tanta investigación, quizás pueda ser realidad. Entonces, en este sentido, yo quería aquí, casi que lo voy a dar aquí mejor, ¿no? Es que no veo el... Nuestro ratón no nos ayuda nada. No quiere. Ahí, vale. Vale. Yo creo que le voy a dar ahí. Bueno,
Bueno, hay mucha información ahí, pero yo me voy a saltar mucha también. Como os decía, yo voy a hablar un poco de, me voy a centrar un poco en esos programas, digamos que en materia de salud, esos programas de innovación, pero acciones a nivel de lo que es el Ministerio de Educación y de Formación Profesional y que se traducen en programas de innovación en las distintas comunidades autónomas. Yo, por ejemplo, me voy a fijar en el de nuestra comunidad autónoma en la que estamos celebrando este congreso, la Junta de Andalucía, está promoviendo una serie de acciones en este marco que están relacionadas con la inteligencia emocional, con la educación emocional, con la alimentación, con la actividad física. Dentro de eso entran un montón de conceptos, ¿no?, que se han estado hablando aquí, que se van a seguir hablando, hábitos, adherencia, regulación, autonomía, afrontamiento, resolución de conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos ellos, desde el ámbito de la educación física, los contenidos trabajados en contenidos en la materia de educación física, la investigación está avalando, ¿no?, esas fortalezas que tiene nuestra materia. Bueno, estos programas, yo me voy a centrar en todos esos programas, son los que ofrece la Junta de Andalucía a un centro. Estas preguntas que yo planteaba aquí, ¿qué programas?, quién los convoca, cómo están diseñados, cómo solicitarlos, cómo formar parte de ellos. Un poco voy a ir hablando de todo esto como, más que nada, a los futuros maestros, porque cuando uno llega a un centro escolar, a su colegio, ¿cómo puedo yo llegar a ser promotor de salud en mi centro? ¿Quién convoca los programas? ¿Cuándo se convocan? ¿Cómo se solicitan? ¿Cómo puedo yo llegar a ser líder de estos proyectos? No solamente desde mi materia de la educación física, sino el reto es llegar a más. Pues de todo eso voy a ir hablando un poquito. Bueno, los programas ahora mismo que la Junta de Andalucía tiene en un centro escolar oferta todo esto. Ahora, cada centro escolar escoge el programa que tiene. El de hábitos saludables, concretamente, se traduce en un programa que se llama Creciendo en Salud, que tiene varias líneas de innovación. Una es la de los estilos de vida saludable y otra es la educación emocional. Este año, 2021, en Andalucía, ha surgido o se ha incorporado, mejor dicho, la Junta de Andalucía a la red de escuelas promotoras de salud. Esto es un movimiento a nivel europeo de la Organización Mundial de la Salud y de la Comisión Europea. Y esta red internacional tiene, bueno, pues establecidas redes en ya 45 países europeos. Entre ellos estamos España. Y cada comunidad autónoma, bueno, pues se va sumando a esa red cuándo y cómo considera. En el caso de Andalucía, está el proyecto ha comenzado este año, 2021, y está en un proceso de pilotaje hasta el 2024. 32 escuelas son las que en toda Andalucía están formando parte de este proyecto. Un proyecto que va a ser evaluado desde ya el primer año y que está basado en incorpora todas aquellas propuestas innovadoras que se han ido realizando en los distintos centros escolares que han funcionado bien. Esa es, en lo que se han fijado, ¿no?, para crear este proyecto. Yo propongo el reto de que se conozcan bien estos programas y que los maestros de educación física se ofrezcan de coordinadores y lideren estos programas. Las líneas de intervención en el programa Creciendo en Salud, que hemos dicho que es uno de los programas de innovación, uno de los requisitos para poder solicitar un centro el programa de escuelas saludables, requiere de estar inscrito previamente en este programa de Creciendo en Salud, ¿vale? Este programa de Creciendo en Salud tiene varias líneas de intervención. Yo solamente voy a hablar de las que
directamente desde la materia de educación física los contenidos que trabajamos y que la investigación ha demostrado, colabora mayormente, está demostrado, los grandes beneficios que se obtienen en el ámbito, el gran papel que puede desempeñar en el ámbito tanto de la educación emocional como de los estilos de vida saludable. La línea de estilos de vida saludable tiene dos bloques temáticos, la actividad física y la alimentación saludable. Se ha demostrado la necesidad, bueno, ya sabemos que la obesidad es la epidemia, una de las epidemias, ¿no? Antes de la gran pandemia era la epidemia, se denominaba como la epidemia del siglo XXI, ¿no? Ha habido muchas investigaciones en torno a los beneficios que aporta la actividad física, determinando que al menos 60 minutos al día de actividad física de intensidad de moderada a vigorosa, 3 días a la semana, aporta los mayores beneficios para evitar ese sedentarismo, ¿no? Paralelamente, otro bloque temático dentro de esos proyectos de innovación es el trabajar sobre la alimentación saludable, ¿no? Y conseguir una adherencia no solamente hacia la actividad física y el deporte, sino también hacia la dieta mediterránea. Hablando de adherencia, muy importantes son las investigaciones en torno a la diversión, por ejemplo. Se ha demostrado que la diversión, no solamente en el ámbito de las clases de educación física, sino también en el ámbito del deporte, no solamente en las clases de educación física en primaria, sino también en secundaria y en bachillerato, hay muchas investigaciones que han demostrado que la diversión es una variable de gran influencia, de las que mayor influencia tienen en la adherencia al deporte. Desde el ámbito de la línea de intervención de educación emocional, se trabajan todos estos bloques. Haciendo un análisis de todos esos bloques, ahí pone la conciencia emocional, regulación, autonomía, competencia social y competencias para la vida y para el bienestar. Si analizamos todos los bloques de contenido que en cada una de ellas se trabaja, vemos cómo en todos estos bloques los contenidos de educación física están presentes. Por ejemplo, tengo aquí anotados algunos porque es que he hecho una relación que me parece interesante porque todos los subrayaba. Yo tenía aquí, digo, bueno, voy a hacer un análisis. Todos están subrayados, ¿vale? Desde la expresión de las emociones, el conocimiento de las emociones de los demás, regulación de esas emociones, habilidades de afrontamiento, autoestima, actitud positiva, responsabilidad, habilidades sociales, respeto por los demás, comunicación expresiva, comportamiento prosocial, gestión de emociones, todo, absolutamente todo, y sigue, son contenidos, lo trabajamos desde las distintas propuestas que podemos hacer en educación física. Ahí está la School for Health in Europe, que son las escuelas promotoras de salud. Estos son los valores que propone ese gran proyecto, equidad, sostenibilidad, inclusión, empoderamiento y democracia. Lo que pretenden es hacer de la escuela que sea una escuela abierta, con metodologías activas, que promuevan competencias, sobre todo de tipo emocional y de tipo social, en definitiva, que promuevan la salud no solamente física, sino la psicológica y la social. Se habla mucho de inteligencia emocional, la inteligencia emocional y la educación emocional, ¿en qué se diferencian? Inteligencia emocional es la capacidad para gestionar las propias emociones y las de los demás. La educación emocional son el desarrollo de esas competencias, es decir, es el proceso por el cual hacemos posible
que se desarrollen esas capacidades. Los pilares de la EPSA, pues promover la salud, la participación, la calidad, la evidencia y una escuela comunitaria. Es un enfoque sistémico que pretende integral de promoción de la salud, que combinará la educación para la salud en el aula con medidas en el entorno escolar. Promoción de la salud en el aula con actividades concretas, propuestas concretas como las que nos ha comentado Silvia. Las líneas de intervención, por una parte desarrollo del individuo, por otra parte transformación del entorno, aprender a ser y a convivir, aprender a conocer y aprender a hacer. Y las claves para la acción, he destacado la educación emocional. El alumno, protagonista, escuelas abiertas, metodologías innovadoras, un poquito lo que he venido a decir. Conclusiones, no son conclusiones, son quizás reflexiones que yo lanzo, quizás para, si nos da tiempo a debatir algo ahora, concluyo diciendo que dejamos, hay evidencias suficientes en materia de salud, en la investigación de las ciencias del deporte y de la actividad física, nos expresan todas las capacidades de la educación física, todo lo que tenemos por hacer. Creo que es importante la formación inicial y permanente, no dejarla atrás, hacer siempre una reflexión de la necesidad de formarnos y más ahora ante todas estas novedades que nos vienen de formación integral, ¿no? y hacia la educación emocional. Hemos hablado de la importancia de esas variables de diversión y del compromiso con la actividad física y el deporte y del perfil emprendedor e innovador del especialista como promotor y como gestor de proyectos de innovación en nuestros propios centros. Esa es mi propuesta. Gracias. No quiere. A ver si te hace caso a ti. Mira, ahora se mueve. Bueno, buenas tardes, ya medios días, ¿no?, a todos. Antes de empezar, quisiera agradecer, siguiendo las palabras de mis compañeras y el profesor Contreras, el agradecimiento a la gente organizada del Congreso, pero las horas que son, quiero dar las gracias a vosotros, ¿vale?, por estar aquí, por tener el interés y la intención de querer compartir pues algunas de las iniciativas que os vamos a presentar. En concreto, yo la intención que tengo es de hablaros sobre la relación que estamos empezando a encontrar, pese a que ya hay mucha literatura al respecto y desde hace ya muchos años, que existe entre la actividad física y la cognición, pero cómo desde la propia clase de educación física podemos intervenir y llegar a ello, ¿no? Todo esto no es posible si no formáramos parte de un grupo, en concreto yo pertenezco al grupo de investigación EDAD de la Universidad de Castilla-La Mancha, y a un proyecto de investigación que se nos concedió hace un tiempo que nos permitió profundizar un poco en toda esta idea. Y os voy a pedir algunas cosas, quiero que participéis conmigo, ¿vale? No va a ser algo, no vamos a estar sentados, entonces yo quiero que participéis. Y lo primero que os lanzo es la siguiente pregunta, ¿no? Quiero que por un segundo os imaginéis, por un segundo, imaginaros qué clase os gustaría tener. ¿Cómo os gustaría empezar vuestras clases? Algunos ya hemos terminado la carrera, ya estamos con nuestras clases, pero hay otros que están en ello. Entonces, ¿cómo os gustaría, ¿no?, que esas clases empezaran? ¿Vale?
Dedicarle 5 segundos a pensarlo. ¿Sí? ¿Ya? Paso a lo siguiente. ¿Alguien ha pensado en empezar su clase jugando? Levantar la mano. ¿Alguien jugando la clase? 2, 3, 4 personas, 5. Bien. Y bailando. Empezamos la clase bailando. Bien. ¿Vale? Bueno, va a ir bien, ¿vale? Va a ir bien. Según lo que sabemos, va a ir bien. Mirad lo que os planteo ahora. ¿Conocéis el juego este? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Sí? Os voy a pedir que os levantéis ahora. Sí, dejad las carpetas. Os voy a pedir que os levantéis. ¿De acuerdo? Vamos a estirarnos un poco, respiramos, ¿vale? Os voy a plantear un reto. El reto es el siguiente, ¿vale? El reto es el siguiente. Tenéis 1 minuto para ganar a la mayor cantidad de gente que está en esta sala, jugando a piedra, papel o tijera. ¿Vale? Por lo tanto, hay que moverse, salir de nuestra zona de confort, como bien nos ha dicho Sisto esta mañana, salir de nuestra zona de confort e intentar ganar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Estamos preparados? Sí, empiezo con el... Sí. Al mejor de uno. Uno, cambio, ¿sí? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Tenemos el minuto! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Piedra, papel o tijera! 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 Vale, tiempo. Vale, tiempo. Vamos a ver. No, si estáis bien dónde estabais. No, estáis bien dónde estabais, quietos. ¿Quién ha ganado a 10 personas? 10. A ocho personas ha ganado alguien, a 5, mira que hay más, 6, podium, vale, me habéis dicho, sigo, vale, seguimos así como estamos. Vale, ahora mirad, os planteo lo siguiente, la siguiente cuestión, y luego os explico el porqué, vale. Os planteo la siguiente cuestión. Ahora, el que pierda, baila. El que pierda, baila. Y vamos a identificar a nuestra siguiente persona, a nuestra siguiente presa, porque va a estar haciendo un movimiento de los que os muestro a continuación. ¿Vale? Hay que seguir lo que aquí nos ponen. Empezamos ya. 3, 2, 1, ya. A seguir. Voy buscando. Vale, perfecto, muy bien, genial. Y ahora sí que os pido que toméis vuestro asiento. Ahora sí. Vale, ahora sí. Bueno, a ver, claro. Eso es, perfecto, gracias. ¿Por qué planteamos estas situaciones, no? Es decir, ¿por qué se plantea esto? ¿Vale? Venimos hablando de que la actividad física, como bien ha presentado el profesor Contreras, pues parece que está relacionada con la cognición, ¿no? Pues una de las cosas
y de las cuales nos olvidamos es que cuando pensamos en la actividad física, pensamos en los beneficios desde el punto de vista de la salud física, pero nos olvidamos de los beneficios que existen en relación a la salud mental. Y uno de los más llamativos, o algunos, ¿no?, de ellos, es que bueno, contribuye a disminuir la tensión, el estrés, la ansiedad, situaciones psicóticas, ¿vale? Pero ¿qué incrementa? Incrementa la autoestima, la confianza, incrementa la seguridad en sí mismo, pero fijaos, incrementa el rendimiento cognitivo. El hecho de ser físicamente activo, de practicar actividad física, contribuye a esta parte aquí, a la del rendimiento cognitivo, ¿vale? ¿Cómo llegamos a esta parte de aquí? Fijaos, ¿veis la imagen esta, los dos cerebros? Ahora mismo vuestro cerebro es el de la izquierda. Está así, vuestro cerebro, ahora mismo, ¿vale? Y conforme vaya pasando el tiempo, de aquí a 10 minutos se irá poniendo de más colores. Cogerá un color más naranja, ¿de acuerdo? Esos son los beneficios que aporta de manera visual, por lo que se ha podido ver, la actividad física. De hecho, la referencia que os pongo aquí abajo, que es de Donnelly, es un documento de referencia para esto de aquí, ¿vale? De tal manera que esta actividad física mejora el rendimiento cognitivo y se ha podido observar cómo esos beneficios pueden contribuir a mejorar el rendimiento académico. Y al final, no nos olvidemos, la educación física está en el currículum y es educación. Y tendremos que contribuir también a que nuestros alumnos mejoren ese rendimiento académico, ¿vale? Y aquí fijaos, pero ¿cuál es el problema, ¿no? Y que hemos venido aquí reflejando y que ya todos ya más o menos sabemos, ¿por qué no queremos cambiar? Es decir, pese a todos los beneficios que la gente de esta sala conocemos que tiene la práctica de actividad física, ¿por qué nos empeñamos en no cumplirlos? ¿Cuántos de los que estamos aquí cumplimos las recomendaciones mínimas de salud establecidas por la OMS? ¿Cuántas personas? Fijaos, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente cumple las recomendaciones mínimas de la OMS? En el rango de edad en el que estamos, de 150 a 300 minutos de actividad física moderada y vigorosa a la semana. ¿Vale? Muy bien. Fijaos lo que nos decía, o lo que dice Tarnopolsky, ¿de acuerdo?, en un artículo de opinión publicado en el Times en el 2016. Hace ahí una reflexión bastante interesante en torno a las aportaciones que tiene la actividad física como cura al problema mundial que hay respecto a la salud. Y dice, llega a una conclusión, dice, si se elaborara y desarrollara una pastilla que aglutinara todos los beneficios que tiene la actividad física respecto a la salud, sería el medicamento más vendido del mundo, porque toda la gente lo querría, toda la gente lo compraría. Pero no queremos cambiar, es decir, ¿por qué no queremos cambiar? Si somos conocedores de todos estos beneficios, sin embargo, pese a todo lo que sabemos, pues no ha llegado ese mensaje a los profesionales, ya no solo a la sociedad, sino a los propios profesionales de la educación, ¿vale? No ha llegado ese mensaje. Y en esto de aquí me vais a permitir que rescate una frase que le escuché decir a Nazaret Castellanos en una entrevista que le hacen haciendo referencia a los clásicos griegos, ¿no? ¿Y qué es lo que decía? Que yo no soy como soy, sino como estoy acostumbrado a ser, o como estoy habituado a ser. Y ese es el problema que tenemos, ¿vale? Esa es la razón por la cual no parece que no termina de calar el mensaje, de no funciona. Y aquí, pues, dejadme que os hable brevemente del cerebro, porque es el responsable de todo lo que nos está pasando. Pero antes, os quiero plantear otro reto. Os voy a poner una secuencia. No, pero estáis bien como estáis, ¿vale? Estoy bien como estáis. Os voy a plantear la siguiente secuencia, ¿de acuerdo? Quiero que sigáis las indicaciones de aquí. Se trata de controlar la respiración, ¿vale?
Vale. ¿Os ha costado mucho seguir la secuencia? No. Si lo hubiéramos mantenido más tiempo, ¿hubierais podido seguir la secuencia? ¿Sí? ¿Hacéis alguna vez al día esto? A través de la respiración lo que conseguimos es adquirir una consciencia corporal, forma parte de los contenidos de la educación física. Pero es que a través del control de la respiración incrementamos los niveles de atención. Entonces, ahora que ya tengo vuestra atención un poco más centrada, más focalizada, os voy a hablar del cerebro. ¿Vale? Mirad, resulta que todas estas conductas que nosotros mantenemos y que nos impiden cumplir las recomendaciones mínimas de salud, son difíciles, son complejas. ¿Por qué? Porque el cerebro está acostumbrado a hacer lo que siempre hace. Por lo tanto, es difícil sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque siempre va a escoger las vías neuronales que está acostumbrado a utilizar. Es cabezota, el cerebro es cabezota. Pero existe la posibilidad de poder cambiar. ¿Cómo conseguimos cambiar el cerebro o nuestras conductas? Es decir, generar un hábito. Resulta que el cerebro no sabe olvidar, es rencoroso. Ahora, ¿qué es lo que sí que sabe hacer? Sustituir. Pero para poderlo sustituir necesitamos darle opciones. Y el principal error que cometemos es que no le damos ninguna. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando queremos perder peso, a lo que vamos primeramente, que es a dejar de comer. El cerebro necesita energía para comer. Le podemos engañar, ¿vale? La parte consciente puede retener la función inconsciente del cerebro, engañarlo, pero eso no dura tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que recaemos otra vez en la comida y comemos más, recuperamos más de lo que hemos perdido. Es decir, no tiene una opción alternativa. Por eso esta frase de aquí. Es decir, la concentración, la paciencia, ¿vale? Viene a ser, es activa y es una fuerza concentrada. Requiere paciencia. Pero algo más de eso, fijaos. Para poder generar un hábito, es decir, para poder generar esos hábitos que nosotros buscamos de incrementar los niveles de actividad física, necesitamos generar una intención, que esa intención sea clara, ¿vale? Tener esa necesidad. Generar una motivación, que nuestros alumnos estén motivados, pero nosotros los primeros, ¿vale? Y, por supuesto, tener un propósito claro, es decir, ¿por qué quiero eso? ¿Vale? ¿Qué es lo que me va a aportar eso? Y la más importante de todas, 66 días. No tenemos ese tiempo en las clases de educación física, ¿vale? No tenemos ese tiempo. ¿Qué es lo que sí que tenemos? Tenemos esto, ¿vale? Tenemos esta parte aquí, la influencia que podemos ejercer respecto a determinados elementos cognitivos. Y entonces, claro, a estas alturas diréis, ¿qué tiene que ver todo esto con la educación física? Fijaos, resulta que la práctica de actividad física, de ejercicio, va a hacer que el músculo esquelético genere una serie de sustancias, como son las mioquinas o la irisina, ¿vale?, que son capaces de atravesar la membrana protectora del cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando atraviesan esa membrana protectora activan una serie de neurotransmisores que van a una zona llamada hipocampo, y en esa zona del hipocampo es responsable, entre otras cosas, ¿vale?, entre otras cosas, del aprendizaje, como os pongo aquí abajo, de la memoria y del estado de ánimo. Eso es lo que podemos hacer con la actividad física, es decir, se produce todo eso, y eso es de manera inmediata, no hay que esperar 66 días, eso es algo inmediato. Aquí os pongo una secuencia, ¿vale? Una secuencia de un experimento que fue base respecto a todo lo que se sabe de la neurogénesis, ¿no? Aquí se pusieron dos grupos de ratas, una fue control que no hacía nada y otra experimental que sí que hacían actividad física durante un tiempo determinado. Y resulta que estos puntitos negros, esto no sé si tiene función, bueno, da igual, los puntitos negros que se ven a la derecha, veis que en la parte de la derecha, en el grupo experimental, hay muchos puntitos negros. ¿Qué son esos? Nuevas neuronas. Esas ratas están más preparadas para aprender. Por lo tanto, se pudo demostrar que el ejercicio voluntario era suficiente, ¿no?, para esa neurogénesis, es decir, para aprender más, para seguir aprendiendo. Pero llegaron a otra conclusión. Y es que utilizaron otro grupo de ratas, a las cuales no solo realizaban actividad física, sino que el entorno en el cual se realizaba la actividad física era un entorno enriquecido. Y además que era enriquecido, se les variaba los sitios por donde podían hacer esa actividad física.
Ahí, en la imagen de la izquierda, la grande, veis como tubos. Pues esos tubos se iban cambiando. De tal manera que, de manera inmediata, ¿qué es lo que vieron? Que de las distintas propuestas que habían de actividad física o de actividad que se planteaban, entre ellas nada, parecía que correr de manera inmediata mejoraba la cognición, ¿vale? La neurogénesis, las posibilidades de aprender, el aprendizaje lo mejoraban, ¿vale? La atención, la concentración se mejoraba. Pero a largo plazo, 4 semanas después, se dieron cuenta que las ratas que habían convivido en un entorno enriquecido también mejoraban la atención. Y era a largo plazo, a largo plazo. ¿Qué tiene que ver esto con las clases de educación física? Que nosotros, en las clases de educación física, tenemos la posibilidad de generar entornos enriquecidos. Y es la esencia de nuestra asignatura, ¿vale? Generar entornos nuevos, enriquecidos, variantes. Pero cuidado, no todo vale. Y esto lo ha explicado bien el profesor Contreras. No todo vale. Hay una serie de elementos que pueden condicionar el éxito, el fracaso de nuestra propuesta en clase. El género, los niveles de condición física, los antecedentes culturales, la duración de la práctica de actividad física, nivel socioeconómico, frecuencia de actividad física, nivel madurativo. Pero hay dos que no pueden fallar y que deberíamos de controlar. Por un lado es la intensidad y por otro lado es el carácter de la actividad física. ¿Vale? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Porque fijaos, se ha visto que la actividad física de carácter moderado, ¿vale? Cuando estamos hablando de actividad física moderada y vigorosa, bueno, pues la moderada, la que es moderada, va a beneficiar las funciones cognitivas superiores. Y esas funciones cognitivas superiores son las responsables de, entre otras cosas, la imaginación, la creatividad, la capacidad reflexiva, lenguaje, operaciones matemáticas. Fijaos lo que estamos diciendo. Es decir, podemos intervenir desde nuestras clases con ese tipo de actividad, ¿vale? Pero luego tenemos las otras, las de alta intensidad. Y es que la actividad física vigorosa, la intensa, actúa sobre funciones cognitivas inferiores que son responsables de, bueno, memoria, percepción, sensación, pero sobre todo atención y concentración. ¿Vale? Y luego está esta parte de aquí, lo de las ratas, el experimento este de las ratas que os enseñaba hace 2 diapositivas. Resulta que aquellas actividades que requieren una mayor demanda cognitiva, es decir, que están en contextos enriquecidos, parecen intervenir o parecen mejorar el rendimiento académico. Por lo tanto, ¿dónde encontramos eso en nuestras clases? Pues tenemos las habilidades motrices básicas, que son las bases de todos los movimientos. Y entre ellas está la coordinación, la concienciación espacial, el propio equilibrio. Son actividades claves, son habilidades claves para la mejora del rendimiento cognitivo y entre ellas el rendimiento académico. Por lo tanto, ya terminando, pues os quiero ofrecer un par de conclusiones a modo de reto, ¿vale? Y es que, de todo esto, fijaos, podemos decir, evidentemente, como ya se ha mostrado, que la actividad física ejerce un efecto positivo sobre la cognición. Efecto positivo sobre la cognición a nivel estructural, es decir, la modifica. Modificamos el cerebro, somos capaces de modificar la estructura cerebral, ¿vale? La materia blanca la podemos modificar, ¿de acuerdo? Sin embargo, el tipo de actividad física para lograr esos beneficios, pues aún queda un poco en el aire. No sabemos exactamente cómo ajustarla. Y aquí hay una doble responsabilidad. Desde el punto de vista investigador, que nos ocuparía a nosotros, que es, bueno, vamos a intentar averiguar cuál es el tipo de actividad física más adecuada. Pero por otro lado estaría el del maestro, ¿no? Que es, voy a poner en práctica, voy a desarrollar, voy a planificar una actividad física que permita mejorar el rendimiento cognitivo de mis alumnos, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, estaría esta gran conclusión o este segundo reto que también nos deberíamos de plantear, que tiene que ver con el carácter de la actividad física. Que es, bueno, pues si ya sabemos que si hacemos trabajar al cerebro, podemos incrementar la neurogénesis, es decir, la producción de nuevas neuronas, mejorar su aprendizaje, pues entonces vayamos a ello. ¿Cuál es el problema de nuestras clases? Que les estamos sometiendo a los niños a hacer cosas que ya saben hacer. Y cuando las actividades son de carácter rutinario, el cerebro las ejecuta de manera inconsciente, sin tener que pensar. Sin tener que pensar. Por lo tanto, ¿el reto cuál sería? Poner nuestro cerebro a trabajar. Y para ello, tenemos que plantear actividades que sean cognitivamente demandantes. ¿Vale? Y con esto,
os doy las gracias y os planteo otra secuencia. Os animo. Muy bien. Ante el título tan extraño de gestión de la educación física, hemos hecho un esfuerzo para contar cómo el currículum actualizado de educación física tiene poco que ver en sus finalidades con el tradicional de los siglos XIX y XX y se plantea en un ámbito en donde la salud como respuesta al sedentarismo, a la instalación de hábitos de movimiento, etcétera, etcétera, junto con el bienestar psicológico y junto a los beneficios en el rendimiento académico y en la cognición, tienen que ser los ejes de actuación. Ejes de actuación que inspirarán a la investigación y que inspirarán a la organización escolar. Esta es la conclusión del esfuerzo que hemos realizado entre los cuatro para reflexionar sobre estas cosas y ponerlas a vuestra disposición. Así que vosotros tenéis la palabra. Sí. Pues, buena pregunta. Tan buena que fíjate que responde. Pues estamos anotando, pero es verdad que lo que yo percibo al menos es que la investigación va mucho más rápida que la transferencia a la UNA. Es decir, el maestro, el profesor de educación física, creo que está aún anclado en una educación física del siglo XIX y XX del mero activismo. Hay algunos que hasta dan el balón, pensando que como dan el balón y se mueven, que ya hay efecto. No es verdad. Eso no es verdad. Solo una intervención sistemática en donde tiene cabida lo que antes nos referíamos de del efecto dosis-respuesta, de la prescripción de ejercicio para el fin que quiero, es lo que nos justifica en el siglo XXI. Y esa, lo que tú planteas es una transferencia de la investigación a la intervención en el aula. Y yo creo que eso está por hacer. A veces yo le proponía el año pasado a Silvia, ¿por qué no escribimos algo de una educación física por evidencia? Es decir, estas cosas, ya hay que escribirlo, pero esto es así, estamos en este momento de un gran cambio en donde yo creo, honestamente, que la investigación va más rápida que la propia investigación. Pues que conozcamos parece que no, que conozcamos nosotros. Bueno, estamos en el principio del nuevo reto, Estamos en el principio del nuevo reto, es decir, es que nunca se había planteado una educación física para mejorar la cognición o el rendimiento académico, y ahora sí, nos lo planteamos seriamente. Gracias.
Juan Carlos también tiene. Yo te decía, es buena pregunta. Porque es buena pregunta porque a día de hoy lo que se está haciendo es analizar a ratas y monos para poder averiguar lo que tú pides. ¿Vale? Es decir, lo están haciendo en laboratorio. Y nosotros el laboratorio que tenemos son los coles y ahí no podemos diseccionar los cerebros de los niños. ¿Vale? Pero sí que es verdad. Pero sí que es verdad que nosotros estamos en una experiencia, el proyecto de investigación que estamos desarrollando de descansos activos, donde estamos planteando distintos tipos de intensidad de las actividades con distinto carácter, con el fin de poder averiguar cuáles de ellas son las que repercuten de manera más positiva sobre los niveles de atención y concentración y valorar cuál es su efecto a largo plazo. Y medimos con instrumentos directos de modificación del cerebro, es decir, estamos en ello. No muy rápido, pero estamos. Estamos. Y hay estrategias que se pueden usar. El hacking mental es algo que se está poniendo en práctica y parece ser que tiene buenos efectos. Y bueno, es interesante, pero que sí, que estamos. Estamos ahí. Hacking mental. El hacking mental, sí. Los brain hacks. Venga, más preguntas más fáciles, por favor. Sí. Buena pregunta. Descansos activos. Descansos activos, me dice Juan Carlos. Es que este que pregunta es un alumno muy aventajado, muy aventajado, muy experto. Pues yo también me alegro mucho saludarte y decir que hacer una vida como la tuya, de hacer actividad física, mantenerme un poquito en forma y ya está. ¿Eh? Y que todo no es el aspecto exterior. Gracias. Sisto. Fácil. Muy buenas. No es fácil. Una doble felicitación, una reflexión y una pregunta. Doble felicitación a la mesa por de todas las propuestas que habéis hecho, ha sido muy bueno. Segunda felicitación a toda la gente que tenemos aquí, estudiantes, Canadá, un poquito, pero de calidad, y los profesores de la UGR tienen que tomar nota. Y subirle un punto. Sí. Hay investigación en laboratorio, en animales de ratas, yo siempre veo a los chavales al colegio, y los niños y las niñas, pues son más complejos que los animales. Entonces, tenemos que dar ese paso, estamos intentando darlo, pero no es nada sencillo. En investigación ecológica, por lo menos controlar casi todas las variables, no todas. Entonces, es la reflexión, ¿no? Y la pregunta. A los expertos de la mesa, cambio de horario, el profesor Contreras decía que sería una. Voy a hacer, tenemos los maestros con una docencia del 5-20. Los horarios siguen siendo. Cambio de horarios, la evidencia que dice sobre eso. Y si tuviéramos alguna clase más de educación física, ¿esto ayudaría? Pues mira, nosotros efectivamente el proyecto antes que contaba Juan Carlos y que Sisto es IPE conmigo y los que estamos aquí formamos parte de él, muy activa, es muy interesante porque nosotros nos hemos planteado descansos activos con un grupo, un grupo que hace los descansos activos y otro grupo control, pero con otros grupos además le cambiamos tanto la intensidad, siempre con intensidad alta, pero cambiamos la naturaleza de la actividad a mecánica o de mayor implicación cognitiva y además lo hacemos con una duración de 6 semanas de intervención, luego un periodo de lavado, nuevas 6 semanas de intervención, es decir, que estamos buscando lo que os decíamos antes de dosis-respuesta, es decir, qué tipo de actividad es la que más efectos causa, con qué duración, si el ejercicio es crónico o agudo, con qué intensidad. Es decir, estos temas no los estamos planteando. Pero lo que sí vemos
porque hemos hecho estudios piloto y demás y tenemos resultados y además medimos con el electroencefalograma, lo que sí vemos es que hay mejoras, sin duda. Y si hay mejoras, los horarios no están bien hechos, porque deberían de haber descansos activos o un tipo de actividad física que mejorase puesto anterior a la asignatura más difícil, digamos, para que mejore la concentración, para que mejore la atención, para que pues, se produzcan los efectos que estamos buscando. ¿Y cuál es el horario escolar? Pues cuando se quiere ser muy racional, las matemáticas son a primera hora y la educación física a última. ¿Y qué racionalidad es esta? ¿No? Porque lo lógico, pues a lo mejor sería que los recreos en vez de media hora duraran 10 minutos y hubiera 3, que hubiera descansos activos, que la clase de educación física estuviera previamente a matemáticas. Es decir, esto tiene efectos inmediatos en el horario escolar. Pero esas no son las lógicas que funcionan. Las lógicas que funcionan son las lógicas del sedentarismo, la quietud, del orden. Eso es lo que está funcionando. Y espero que con estas cosas que vamos haciendo nosotros y otros grupos y tal, pues esto mejore. Y he visto que había palabras. Pues me parece muy interesante la reflexión, muy interesante, porque hay que, no hay que hablar de interdisciplinariedad, sino practicarla. Y si a lo mejor si los profesores que os enseñan eso, en vez de decirlo teóricamente, ya lo relacionaran, lo aprenderían mejor. ¿Verdad? Tenías tú la palabra. Gracias.
confiar en los contenidos educativos y no, no instar a ciertas personas, tal vez desde adentro, como el profesor de educación física, como que medio revelarse al contenido educativo que está. Y otra cosa que les voy a preguntar a ustedes, doctora Fili, es que en el colegio que usted puso, están encontrados también en que el niño aprenda a realmente tomar decisiones, no tenga el criterio suficiente para empezar ahora sí a tomar decisiones con esos criterios que va adquiriendo. Que no toma decisiones sobre como elemento integrante de cómo se llaman las funciones cognitivas. Y con el tema de la libertad, si quiere que no lo hagan, en la carta que tenemos que hacer, porque la cuestión de la presencia de la comunidad, porque el otro es el mismo, los límites, y luego la función de la cognitiva, así que la toma de decisiones. Pero lo estamos haciendo, pero lo que queremos es ver si hay correlaciones entre los que realizan actividad física, porque no tengo control, pues no se realiza. Entonces, los que tuvo que experimentar, realizan actividad física, tienen más inteligencia emocional. Pero no estamos trabajando en ese proyecto, no estamos interviniendo para mejorar el proyecto. No hay opción de la. Y otra cosa sería en el patio, en la aula de educación. Yo cuando mis alumnos van de prácticas, una cosa que siempre les digo es que nosotros llegamos a ir a la escuela y leer nuestros libros, pero no con sus libros. Eso es como un vaso. Un vaso que si tiene un agujero, que lo que les diría para ellos, tú puedes meter todos los contenidos que quieras. Intentar cubrir esa carencia que tiene para que así todo lo que se vaya desarrollando en el aula pueda ser el recurso que pueda tener el posterior. Esa es la motivación. No hemos de olvidar la motivación. Entonces, en el aula de educación física, obviamente nosotros lo que tenemos que intentar es hacer que los estudiantes inteligentes, con el sentido crítico, con capacidad de decisión, etc. Entonces, para eso, habrá que buscar estrategias metodológicas en las que los contenidos, las actividades que nosotros podemos planteándoles sean, como decía Juan Carlos, sean, tengan una serie de retos que vayan variando en los que nosotros necesitamos que se creen más neuronas para que sean capaces de aprender las decisiones. Al hilo de lo que dice la profesora arriba, y en relación a la pregunta que decía, ¿y cómo mejoramos la toma de decisiones? ¿Y tenemos que hacer una revolución de contenidos? Yo creo que no es precisa la revolución de contenidos, hagámoslo bien. Las funciones ejecutivas básicas son la función cerebral que nos permite hacer la actividad académica. Y una de las funciones ejecutivas básicas es la toma de decisiones. Y la toma de decisiones se ve afectada de manera positiva por el ejercicio de carácter intenso. Por tanto, hagamos unos minutos de HIIT,
en la clase de educación física, que seguro benefician la toma de decisiones. Y ahora te responderá el profesor Pastor por la tercera pata del planteamiento que hacías, que son las cuestiones emocionales y cómo afrontar. Sí, mira, la competencia emocional, de la cual tú hablabas con acierto, la propia actividad física también nos permite poder enseñarla, ¿vale? Ayer en la comunicación, que creo que estabas presente, yo hablaba de uno de los mayores avances que ha habido en la neurociencia. Uno de los mayores avances que ha habido en la neurociencia es la identificación en la corteza premotora de unas neuronas llamadas neuronas espejo. Y estas neuronas espejo son las que nos permiten aprender por imitación, por observación. Es decir, lo que vengo a decir es que hay un contenido del cual nos estamos olvidando, no estamos trabajando bien en educación infantil, que es el de la conciencia corporal. Y es que a través del conocimiento corporal, a través de secuencias como puede ser la de respiración que hemos hecho aquí, el alumno aprende a conocerse a sí mismo. Y eso está relacionado con el elemento emocional, porque aprende a identificar las emociones en el otro, que es lo más difícil. Un niño no sabe interpretar bien cuando está enfadado o cuando otra persona está enfadada. Pero hay señales corporales que nosotros emitimos, las cuales nos dan una información. Pues el trabajar sobre la consciencia corporal es lo que nos va a permitir desarrollar la competencia emocional. Pero hay que hacerlo de pequeñitos. Porque si no, luego nos afrontamos a retos de mayores para los cuales no nos han enseñado ni nos han preparado. Entonces, la actividad física y la educación física, la clase de educación física es esencial para esa formación básica en cuanto al conocimiento de uno mismo. ¿Más preguntas? Sí. A mí me gustaría saber cuál es el entrenamiento de la persona para crear una adherencia de la práctica de la psicología. ¿Cómo se puede hacer? ¿Para la lección? ¿Para dar una estado en contra? ¿Pero por qué la persona que realiza esa formación? ¿Responde tú, Simón? Sí, sí, bien. Y también relacionada con la actividad física de forma popular, donde está una mayor capacidad de cognitiva. ¿Cuáles son las claves para la de la práctica física? ¿Cuáles son para ustedes las 66 días? Sí, durante 66 días. La adherencia, sí, hablar de la adherencia. Como unos resultados de investigaciones sobre los resultados en los motivos del inicio de un deporte y en los motivos de abandono. Y la variable más peso tuvo en los motivos de inicio y de permanencia fue la luz. Esa es una de las variables que más presente o más presente. Pero hay varias más. La motivación dentro de la motivación, que es la motivación, ¿vale? La relación con el equipo, ¿vale? Dentro de las relaciones que hay, las relaciones prosociales con el equipo. Percepción de la competencia, percepción de la competencia.
Y como dice el profesor Pastor, y 66 días de eso. Bueno, no un día y ya está. Podríamos ampliarlo un poquito más. Y es, ya te he trasladado a ti una pregunta. Imagino que, creo, no lo sé, permíteme, que os gusta salir los fines de semana, ¿no? Mucho. Ahí tienes la respuesta a tu pregunta. Pero yo digo los fines de semana. Bueno, es decir, porque haces algo que te emociona, haces algo que te divierte. Pues eso es lo que tienes que conseguir con tus alumnos, que se emocionen y que se diviertan con lo que hacen. Que no es poco, ¿eh? La pregunta, perdón, por favor, ¿cómo se divide? Porque está claro, estoy haciendo una pregunta yo se lo digo a usted a un hombre. Y era por saber también si el domicilio, si lo que fue, por saber si en el recurso de los últimos tres años, por el tema de la pandemia, y hasta que ahora estamos haciendo el móvil, había alguna cuestión más de fondo que podríamos entrar para nosotros, por supuesto, la emoción y el gusto, claro, que estamos haciendo por aquí a vosotros. Pero hoy en día, quizás sea más complicado entrar de algún lado para conseguir calarle y que no tenga que disponer. Seguramente. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas por vuestra paciencia gracias y atención. A todos. Bueno, muy bien.